Hay un incumplimiento prácticamente generalizado del ministro de Educación, del ministerio con el Magisterio Nacional y con la educación. Por ejemplo, en el caso de los centros de jornada extendida, han estado muchos de ellos siendo entregados sin las condiciones ni los servicios que garantizan que funcione la tal extendida. Pero no solo eso, no han sido contratados los talleristas, no ha sido completado muchos profesores están en una tanda trabajando en jornada extendida y también muchos de estos centros todavía carecen, a pesar ya de estar el horario de tanda extendida, de comedores, de espacios para discapacitados, entre otras cuestiones. Además de que el currículum, la modalidad del currículum en jornada extendida tampoco se ha puesto en marcha. Pero además ha habido promesas de parte del Ministerio de Educación que de aumento salarial, que de incentivos, tanto para profesores jubilados y pensionados como para los activos, y no se ha cumplido con ello tampoco. De manera que las autoridades se van a encontrar a partir de agosto con el magisterio en las calles y en las escuelas, porque no puede ser de otra manera. No aprovecharon el tiempo de las vacaciones para resolver situaciones como el caso del Liceo de la Bajada, que es la escuela del Aguacate, la escuela de Loma de la Joya, la escuela de Atabalero, la escuela de Cuava, entre otros centros que tienen dificultades. De manera que nosotros hicimos esas advertencias a las autoridades, pero estas realmente no han cumplido con el magisterio y con la educación.